vegetales, así que ya estamos, como dices, ya 15 de mayo y ya estamos con mitad de mes y nos quedan solamente 15 días más para poder terminar con esta solicitud de turnos. Sí. Porque recordemos que hasta el 30 de mayo tenemos la posibilidad de retirar, de conseguir turnos para la inscripción anual. Sí. Está un poquito, estamos viendo que los docentes no están obteniendo turnos. No me digas. Esto nos preocupa porque quisiéramos que todos los docentes tengan su turno, porque luego no hay forma de volver a conseguir. No se puede luego dar un turno fuera de esta plataforma. Bien. Recordemos que es una plataforma virtual, que cuando ya cae la página de los turnos ya no se puede conseguir. Claro, ya se por cierra. Por otro medio ni por otro lado. Claro, se cierra esa página un día y un horario determinado y ya no pueden ingresar. Y eso significa que el año próximo no van a poder obtener interinato, suplencia, ni tampoco ingreso a la docencia. No van tal a estar cual, en los listados. Tal cual. O sea, esta instancia de la obtención del turno, en donde ellos pueden elegir el día, la hora, el mes que van a querer y van a poder asistir a inscribirse, claro, es muy, muy importante. Muchas veces pensamos, no, después voy y pido un turno de junta. No, junta primaria solamente tiene en el mes de mayo la obtención de turnos. Y ya el primero de junio hasta el 30 de noviembre tenemos las inscripciones. Perfecto. Entonces, es un dato importante. Si no tenemos este turno, sí, claro, al momento de solicitar el turno, el sistema emite un formulario que es el formulario de inscripción. Sí. Entonces, si no lo obtienen, no se pueden inscribir. Y este formulario de inscripción, Silvana, lo tienen que imprimir y llevarlo el día y el horario indicado. Tal cual. Ajá. Ellos tienen que, si en el momento que lo obtienen el turno no tienen una impresora, lo pueden guardar para luego imprimirlo. Lo guardan en sus correos electrónicos, claro, personales, y después lo pueden imprimir. Pero sí es la solicitud de inscripciones, donde salen sus datos y el día del turno. Entonces, en mesa de entrada, acá en junta, cada vez que van llegando, se les solicita para ver si es el día y el turno que corresponde, y van pasando. Todo esto es por el bien del docente, que es lo que queremos que tengan muy en claro, es justamente para que no tengan que hacer largas colas, claro, estar con el problema de que no sé si me van a atender, si. Entonces, es más, al elegir ellos los días y el mes. Eso es un dato, sí, importante, Silvana, que existe la posibilidad de elegirlo también. Tal cual. No es el que automáticamente sigue, no, existe esa gran posibilidad. Así es, Alejandra. Es más, si el docente sabe que no va a poder legalizar todos los papeles que tenga que traer, ellos pueden pedir para agosto, para septiembre, que les dé tiempo, sí, a buscar todo y traer todo en condiciones. Claro, para eso es que valioso. No tengan problema del momento de la inscripción. Por supuesto. Bueno, vamos a ir orientando, Silvana, si le parece, el docente que hizo el primer deber, ingresó a la página, solicitó, por supuesto, el turno, tiene impreso el formulario y tiene un día y un horario asignado. Ese día, ¿qué debe llevar? ¿Cómo se organiza? Bien. En primer término, quiero aclarar que durante este año, debido a la organización interna del enorme archivo que tenemos acá en junta, es que se solicita que traigan un bibliorato, oficio, lomo 4, ¿sí? Sí. Que viene como con una con un ganchito y una aprietapapel, ¿sí? Uh-huh. ¿Para qué? Para que podamos tener mucho más organizado la documentación del docente, ya que con las carpetas de cartulina, los docentes tienen tanta documentación, sí, que ya no aguantan estas carpetitas de cartulina. Ajá. Entonces, traemos esas carpetas, hacemos cambio presencial de la documentación, ¿sí? Sí. Con el docente, cambiamos la carpeta y ya queda un bibliorato mucho más duro, porque es justamente un bibliorato lomo duro, ¿sí? Claro. Entonces, vienen con la carpetita, traen la constancia de la solicitud, que es esta que yo digo que lo tienen que imprimir al momento del turno. Sí. ¿Sí? El documento de identidad, uh-huh, más la fotocopia legalizada. Bien, los dos. Sí, los, sí, dos. En el caso que no tenga documento, la tirilla. También. Inicio del trámite. Ustedes se los reciben, se los permiten. Sí, bien. Sí, sí, sí. Declaración jurada de cargos completa y firmada por el docente. ¿Por qué? Porque en el caso de todos los docentes que vayan la obtienen en personal o en las unidades de gestión, esto sale perfectamente. En el caso de los docentes que se desempeñan en privada, deben lograr
tener la firma de ya sea el representante legal o el directivo de educación privada. Bien, es decir, que tiene que existir la firma del docente que está inscribiéndose más del equipo de conducción. Cuando es el caso de educación privada. Privada, gestión privada, bien. De gestión privada. Sí. Cuando es en pública no hay ningún problema porque el sistema ya está cargado. Ajá. El CIGE está actualizado y puede totalmente emitir una DJ correcta. Perfecto. En el caso del docente que viene de privada, es el que debe traer esto. Bien, ahí quedó clarísimo. Y en otro caso también es la gente que trabaja en la administración pública. Sí. Llámese municipio, o llámese policía, o alguno de los ministerios, uh-huh. Ellos deben traer la declaración firmada por la autoridad competente. Perfecto. Y bueno, también tiene que traer todo lo que corresponde a su suma de puntaje, por decir así, conceptos, uh-huh. ¿Sí? No los originales, sino los legalizados, copias legalizadas, sí. Por la autoridad inmediata superior. Y toda la documentación que quiera presentar, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo tiene que estar legalizado. ¿Los cursos que ha realizado, por ejemplo, el docente, van a ser valorados a qué fecha y quién los certifica? Toda la documentación, sí. Cursos y certificación docente, uh-huh. Tiene una vigencia hasta el 31 de mayo. Sí. ¿Sí? Para hacer esto una actitud equitativa, igualitaria, me parece para bien. Que aquel que se inscribe el primer día tenga el mismo derecho de aquel que se inscribe el 30 de noviembre. Claro, entonces, sí, está todos bien. Participamos al 30 de mayo. Me parece entonces, bárbaro, porque si no allí hay desigualdad, obtienen más puntaje quienes pueden presentar más certificados al mes siguiente, claro. Tal cual, sí. Sí, no, sí. No, está bien. Entonces todo hasta el 31 de mayo. Sí. Del año en curso. Claro. Y te preguntaba, Silvana, los cursos, los certificados en que se obtienen, ¿en qué hayan ellos realizado a través de desarrollo profesional docente, algunas actualizaciones y perfeccionamientos? Por supuesto, no presentan el original. ¿Quién los legaliza? Bien, los cursos, todos esos títulos, cursos, todo lo legaliza Registro de Títulos, la Oficina de Legalización y Registro de Títulos. Ministerio. En el Ministerio uh-huh. de Educación, Centro Cívico. Bien. La documentación que debe traer legalizada por la autoridad superior, inmediata superior, sí. Que serían los conceptos y la actuación docente. Eso, ¿sí? Bien. Todo lo demás va por Centro Cívico, por el Ministerio de Educación. Entendido perfectamente. De repente yo escuché a otros años que tal vez si realizaban un curso, sacaban la copia y lo podían avalar o certificar colocándoles copia fiel la institución que dictó el curso. Ahora no, es todo por Ministerio de Educación. No. Todo es por el Ministerio de Educación. Bien. Excepto lo que puede llegar a ser, era, por ejemplo, en el caso de las elecciones, la Junta Electoral, eso sí. Sí. Eso lo legalizan ellos mismos. Ah, bien. Sí, porque vas a tener seguramente algunos certificados de INDEC de quienes participan en el censo ahora. Siempre bien. Y cuando tengan el certificado. En el caso de INDEC, sí. INDEC sería el responsable de legalizar los temas respecto al censo. Al censo actual. Exactamente. Y hemos tocado el punto. Bueno, ¿terminamos ahí con la documentación o qué nos queda, Silvana? Pedirle, por favor, que todos los docentes de la provincia, sí. Esto quiero que quede muy claro, zonas alejadas, todos deben pedir turno. Bien. Deben pedir turno. Perfecto. No hay una inscripción en zonas alejadas. Entonces, no van ustedes tanto, para allá. No, 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 no. No. Entonces, por favor, que también obtengan su turno. Que no se vayan a quedar sin obtener el turno para poder venir a inscribir. Eso es muy importante. Quería hacerte una pregunta, Silvana, ya que hemos tocado el tema censo. Ves que hay una resolución que emitió el Ministerio de Educación, que es la 2701, que en su anexo, en su artículo 3, hace referencia de valoraciones que se le darían, o puntajes que se le daría al docente, en este caso el rol de censista. Y acá dice 0,20 centésimos, según esta resolución. La pregunta puntual es saber si está bien en base a ustedes el valorador que tienen. Nosotros en este caso hemos recibido la resolución. Sí. ¿Sí? Está considerada de acuerdo a los valoradores de junta, o sea que nosotros está contemplado. O sea que en está bien. En los valoradores de ascenso y de ingreso está contemplado la valoración del censo. Está contemplada la valoración, perfecto. ¿Y el puntaje otorgado que dice esta resolución es el que ustedes van a respetar?
Por ahora es lo que nos ha llegado a nosotros. Sí. Estamos a la espera si hay alguna variante o algo. Ajá, claro, claro, porque algunos docentes me decían que había diferencia, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, al momento de ustedes recibir esta certificación, pueden llegar a tener algún, tal vez, claro, alguna apelación, por así decirlo, ¿viste? Que el docente no esté de acuerdo. Pero bueno, acá están, claro, acá está ingresando el mensajito, Silvana, justo estamos hablando y dice, sí, a mí me dijeron lo mismo, pregúntele a la señora miembro de junta si no vamos a tener problemas. Bueno, ahí está la respuesta, Silvana, ¿viste? Claro. Nosotros hoy por hoy tenemos esta resolución. Claro. Estamos a la espera si hay alguna otra variable de variante de la Secretaría de Educación o del Ministerio. Claro. Y bueno, vamos a estar informando a los docentes. Seguramente. Para no tener problema, claro, porque ustedes en su valorador tienen el ítem censo, no hay ningún problema. Nosotros lo tenemos los al ítem de censo, en los dos valoradores. Lo tienen, lo tienen. Cambia el puntaje, ¿verdad? Exacto. Claro, hay que ver qué vamos a... estaremos siguiendo también muy de cerca esa situación, Silvana. Para finalizar, recordame horarios que ustedes están recibiendo a docentes con inquietudes, con consultas en la Junta. Bien. Junta, tenemos atención desde las 7 horas. Sí. Hasta las 18 horas. Ah, de corrido, bien. De corrido, de corrido. La inscripción sería de 8 a 12 y de 13:30 a 17:30. Claro, cuando llegue el momento, a partir del 1 de junio. Claro, pero siempre hay en junta personal para consultar, mesa entrada. Bien, bien. No, ¿el teléfono de la junta, Silvana? 422. Sí. 422-3006. Ahí estamos. 430-2207. Perfecto, 6 o 07. Ahí está, entonces, para mayor información, tal vez pueden llamar antes, consultar y recién ir con la documentación necesaria. Bárbaro, sí. Silvana, muy correcta. ¿Te queda algo para decir, para aclarar a los docentes? Que aquel docente que no pueda obtener su turno antes del 30, por favor que se dirijan a junta. Que acá vamos a darle solución. Es preferible dar la solución ya y no que después vengan del 30, porque ya no hay forma de darle ni recomendaciones, ni ayuda, ni nada, porque realmente cae la plataforma y ya no se pueden obtener turnos. Así que quien tenga dudas o no pueda por algún motivo, que se acerque por junta. Perfecto, perfecto. Gracias por las orientaciones. Seguramente antes que finalice este mes de mayo, antes que finalicen estas solicitudes de turnos, estaremos conversando una vez más. Silvana, como siempre te decimos, vos y todo tu equipo, todos los miembros de Junta, cuenten con el programa Educación para Todos para difundir, para pedir micrófono, para contarnos todo lo que está sucediendo, que nosotros desde acá lo transmitimos, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.